Muy buenas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos del Game Pass. Vamos a continuar con el juego Botanic Manor. Vamos a por un... Bueno, en este vídeo vamos a conseguir, si no pasa nada, dos logros, ¿vale? Porque saltan a la vez, es inevitable. Vale, estábamos aquí escondidos, pues vamos a salir del escondite. Venimos por aquí, le echamos tierra. Bueno, aquí no nos deja, vamos a coger una maceta, la ponemos, le echamos tierra, vamos a coger la del medio, ¿vale? La esmeraldita. La regamos. Perfecto, la cogemos y vamos a llevarla a nuestro escondite. Ya la ponemos aquí y ahora lo que vamos a hacer es ir a por el aparatito ese que tuvimos, donde sacamos un logro. Avanzamos el camino, no hay pérdida. Lo del código Morse. Avanzamos sin caernos. Pues nos queda poco ya para terminar el juego, no es cuestión de romperse aquí el cuello bajando las escaleras. Vale, aquí tenemos que cerrar primero y coger. Y vamos para allá. De nuevo. Este logro es muy sencillo, no hay que poner pistas ni nada. Simplemente ahora darle a las palanquitas conforme os diga y listo. Me voy a tirar ahí a refrescarme un poco. Ahí está. Vale, lo ponemos sobre la mesa, lo abrimos y ahora tenemos que darle primero la de la derecha, ¿vale? La de la izquierda, la de la derecha, la de la izquierda y finalmente a la de la derecha y con eso debería crecer. Efectivamente, parece que está creciendo y debería darnos dos logros, porque ya hemos terminado de hacer todas las plantas. Mira, aquí está el primero de 30 de Gain Score y debería, creo que, saltarnos uno de 100 de Gain Score. Vamos a ver. Y si no, pues habrá bugueado y no salta, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ser un poco pacientes. Hay que esperar a que cargue. Y a ver ahora. La esmeraldita es una enredadera que contiene luciferina. Ahí está nuestro segundo logro de 100 de Gain Score por completar todas las plantas. Así que vamos bien, ya simplemente vamos a guardar. ¿Cuántos logros nos quedan? Nos quedan dos logros, tenemos 920 de Gain Score, que no está nada mal. Le vamos a dar al botón de las tres rayitas, guardar y nos vemos en próximos vídeos.